Today Today is Tuesday, ¿no? Tuesday, Tuesday, ya. December, sixteen, 2021. That's correct. You say December, no later. Yeah. Thursday, December 16, 2021. That's it. Now, you have this chart. Busquen su cuadernito, este cuadrito. Yeah. Types of adverbs. Rapidito. Carlita, siga. Adverbs. Aquí, adivita. Adverbs are words that are used in the sentence to describe or change the meaning of verb or adjective or even another adverb. Yes, what does it mean? Adverbs are words, son palabras, that are used, utilizadas, in sentences, to describe or change the meaning of the verb, adjective, and adverb. Estas son palabras que son usadas en la oración para describir el verbo, un adjetivo u otro adverbio, o para cambiar el significado de un verbo, de un adjetivo o de un adverbio. Eso es todo, ¿no? So, what is an adverb? ¿Qué es un adverbio? It is a word, ¿no?, that describes or changes the meaning of a verb, an adjective or an adverb. Punto. En otras palabras, modifica a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Punto. No se olvide. Ok, Carlita. Joseph. No ha venido, Joseph. Vamos con Vázquez, Itan. Vázquez. Present. Ok, joven Vázquez, siga. Adverbs of time. A ver, adverbs of times. Once, never, tomorrow, day, etc. She will visit the hospital tomorrow. The results were announced yesterday. Okay, so you say today, yesterday, tomorrow. ¿Se acuerda de la lectura? Primerito que hicimos al año. De Stevenses, ¿no? The Stevenses are planning to go to Europe on vacation, era, ¿no? So you say tomorrow they will have a meeting with Mr. Brown to discuss the plans, no? To arrange the trip, no? So you say tomorrow and yesterday. Those are adverbs of time. Siga Stephanie, adverbs of place. Adverbs of place. Anywhere, somewhere, near, far. ETC. ETC. Okay, they will. They will meet you there. In spring, flowers bloom everywhere. Okay, you say adverbs of place. In the house, in the hospital, at the bus stop, over the table, on the table, under the table, etc. So you say here, there, adverbs of place, here, there. They are the most common, no? So, adverbios de lugar, los fundamentales que usted aprendió son here, y de ahí, usted ya entiende que son los adverbios de lugar. Here, aquí, there, allí, o allá. Allá. Ok, adverbs of place, y usted va a generar in the house, in the hospital, at the bus stop, at school, ¿no?, con una preposición. Siga Luis Eduardo. Adverbs of manner. Present. ¿Cómo le dicen? No le escuché bien. Aquí. Adverbs of manner. Adverbs of manner. Honestly, joyfully, cunningly, etc. He quickly sleeped away. She works fast.
Yes, always and manner. Honestly, joyfully, cunningly, etc. He quietly slips away and she works fast. A ver, vamos ahora sí. ¿Quién quiere sacarse un 10? Vamos a ver, mi pregunta. How do you make adverbs of manner? How do you make adverbs of manner? Adverbs of manner. Teacher. Okay, Cecilia. With up, L and Y. Yes, you say L and Y. ¿Qué hago con ese L and Y? ¿Dónde, ¿dónde le sumamos o a dónde le aumentamos? ¿A qué palabra? Indefinitely. ¿Of qué? ¿Of? ¿Of? Yeah, you say at the end of nouns, adjectives, or verbs. Adjectives, ¿no? Entonces tú tienes el adjetivo más el what. El adjetivo más L y E, lo que dijo nuestra compañerita, ¿sí? Esto se llama adverbio de manera, ¿listo? Adjective plus LY se le conoce como adverbio de manera. That's it. So you say honestly, joyfully, cunningly, quietly. Si usted ve una palabra con L y E, más seguro es que es adverbio. En este caso, adverb of manner. Ok, Cecilia. Bruce. Present, listen. Ok, Bruce Toscano, ¿no? Sí, sorry, ya. Yeah. Adverb of degree, siga. Adverb of degree. Ya. Yeah. Adverb of degree. Fully, partially, altogether, etc. Mm-hmm. He almost finishes the work. They were completely surprised by the winner. Yeah, fully, partially, altogether, etc., etc. She almost finished the work and they were completely surprised by the windfall. Adverbs of degree. Vamos abajo. Permítanme. Yeah. So you say, okay. Ahí, ¿no? Yeah. Adverbs of frequency. Melanie, siga. Melanie, adverbs of frequency. No me contesta. Siga. Salam. Así está. A ver. Frequency often, yearly, briefly. It is he likes to watch TV every day. They met every week. Okay. You say frequently, often, yearly, briefly, etc. He likes to watch TV every day and they meet every week. But. Teacher. Dígame. Perdón que le interrumpa. En los adverbios de frecuencia también entra el most y el many. Most and many? No, esos no son adverbios de frecuencia. Cuidado. Usted me dice este, most, ¿cuál más? Exacto. Otro me dijo, most, ¿y qué más? Ah, el many. Many. No, es otra situación, ¿no? Son otras cosas. Por ejemplo, most, the most beautiful, es un adverbio que modifica a un adjetivo para dar superlativo, ¿no? Grado superlativo. Many, en cambio, es un adjetivo contable. Usted sería many books, many students, many cars. ¿Listo? ¿Ya? No confundirse, ¿no? Most y many. Cuidado, no. Entonces tenemos adverbs of frequency. ¿Se acuerda con nuestra profesora? ¿Sí? De octavo, noveno. Usted tenía always, sometimes, usually, rarely, seldom, often, never. Those are adverbs of frequency. Yo le pongo un ejemplo. She always lunch.
noon. Yeah. She always eats lunch at noon. ¿Se entiende, no? Yo le digo, she... Always. Yeah, she's always late. Mi pregunta. My questions are, what happens with the other frequency? They are before the verb, after the verb, before the verb be, or after the verb be. Ayúdeme. What happens with the other frequency? There is a rule. What is the place in a sentence to use other frequency? A ver, ¿me ayuda? ¿Alguien? ¿No? Sí sabe, sino que se olvidó un poquito. A ver, ¿quién me ayuda? Puedes repetir la pregunta, Lisa. Va de nuevo. For using other frequency, we have two rules. Be careful with the two rules. Cuando se utiliza el adverbio de frecuencia, hay dos reglas. ¿Cuál es esa regla? El adverbio de frecuencia va antes del verbo o después del verbo. Cuando tengo el verbo to be, antes del verbo o después del to be. Esa es la pregunta. ¿Listo? ¿Me contestan? Después del verbo. Después del verbo, o sea, está mal aquí, ¿no es cierto? ¿Qué dice usted? Aquí. Exacto. Esta de aquí, ¿está bien o está mal? Esta. Uy, no puedo contar. Esta de aquí. She always did lunch. Permítame un ratito. No puedo contestar. Ya, ahora sí. Le cuento que ahí hay un error. A ver, ¿quién corrige ese error? Antes de darle la palabra. ¿Cuál es el error? She always. Por ahí ya le escuché. Ok, ya, ahí está. Yeah, she always eats lunch at noon. She's always late. Ahora sí le doy la palabra, joven. The adverb frequency is before or after the verb. O between the subject and the verb. Dígame. El joven que tenía la palabra. Antes. Ok, antes del verb. Eso es todo. Punto, ya. Pare de contar. So you say, the verb, it is the verb. Yes? Now, the adverb, always. Antes del verb. Y cuando tengo el to be, ¿qué dice Diana? After the verb. That's it. After the verb be. Esa es la regla que usted debe saber ahorita, ayer, y en la universidad le van a decir lo mismo. Y le van a tomar esto. ¿No es cierto? Ya. So, she always eats lunch at noon, antes del verbo. Y she is always late, cuando tengo an, is, are, después del verbo be. Cuidado, haga esto. Aquí le pongo. She always. Cuidado, haga esto, ¿no? It is a mistake. Y le ponemos así. Tag. Tag, ¿no? She always is late? No, eso no se da. Ok, ok. Let's continue with Juan José Rodríguez. No, me salté. María José, perdón. María José. Mary Joseph. Adverbs of command. Siga. Unfortunately. Luckily, happily, honestly. ETC, ¿no? Luckily, the dog did not bite the children. Afortunadamente, el perro no mordió a los niños. Happily, the power returned before the big match. Alegremente, the power returned. El poder regresó before the big match, antes del gran partido. Others of conjunction. Siga, Juan José. No me contestó. Falta, ¿no? Ok, Juan José. Juan José. Yo dijo Weber, consequently, moreover, conversely, etc. However, you look at it, it's still a mess. He enjoys selling a moreover is good at it. Okay. So, however, consequently, moreover, conversely, etc.
Adverbs of conjunction, ¿no? However you look at it, it is still a mess. Como quiera que lo veas, ¿no? Está un desastre esto. He enjoys selling and moreover is good at it. Is good at it. Adverbs of confirmation, Alison, and negation. Siga, definitely. Definitely, absolute surely. Okay. Never, it is him. They will certainly like this base. He never leaves his house. Okay. You say definitely, absolutely, surely, never, or etc. You say etc. No, hay más. Un montón de palabras que ya vamos a ver. They will certainly like this base. He never leaves his house. Él nunca sale de casa. They will certainly like this base. Verdaderamente le gusta este jarrón. Ok. Vamos más arribita. Veamos, veamos. Ok. Next page. La siguiente copia. Esta de aquí. Ya, listo. Ahí estamos, ¿no? En su cuaderno, en su cuaderno. Estamos en su cuadernito. Position of address. Siga. Joseph ya llegó. Ponce Allison. Allison. Okay. Allison. Initial. Position. Comment about Lucky, nobody got hurt. Unfortunately, we arrived late. Sometimes, okay. Usually, siga, normally. Siga. Mid position, more common. Sometimes he can be sunburned. Usually, we eat out at the weekend. As first, final position, more common. Just before the wedding, the split up. Adverbs of manner, only in literary style, careful, she opened the box. Thank you. This is important. Initial position. At the beginning of the sentence, quiere decir, ¿no? The adverbs can be used at the beginning. Posición inicial. Examples, luckily, unfortunately. Sometimes, usually. You say just before the wedding or carefully. Mid position, siga. Chile, Michelle, siga. Mid position, adverse okay. Of manner. She careful opened the box. They were serious in June. Okay. Adverse of frequency. I usually work on Saturdays. She is hardly ever late for class. Okay. Most other adverbs. We had just met when he did. I have already seen the film. Thank you. So you say mid position, adverbs of manner. She carefully, they were seriously. Mire, 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 aquí está. Vea. She carefully opened and before the verb. Now they were, the verb to be in past. So you say they were seriously. Si ve que está después del to be, ya. Yeah. Adverbs of frequency. Nuevamente. I usually work before the verb, usually. And she is hardly ever late for class. Hardly ever after the verb is, no? Most other adverbs. We have just met or we have already seen. ¿Cuál es la idea? Siempre va antes del verb, ¿no? Cuando está en posición media. Aquí dice mid position, antes del verb, antes del verb. Before the verb, before the verb. Exception, the verb be. Before the main verb. ¿Sí ve? Aquí está. After be, if be is in the main verb, after the first auxiliary verb, when there is one or more auxiliary. Lo que acabamos de decir. Siga, Carol, Mendoza. Carol. Final position, Carol. Aileen López. Aileen. Presente. Ok, siga. Final position. Final position. Aware of manner, she will speak the cube. She can dance in the sky, Maribel too. Ok. So you say final position. Aware of manner. She always speaks very quickly.
She can dance salsa marvelously. Y aquí, por favor, en un chismosito, ponga lo siguiente. What is the structure of adverbs in a sentence? Complete sentence. Pues yo le decía, si me ayudan, por favor. What is the idea? MPD. What is MPD? MPD. ¿Quién me ayuda? Mamá pega duro, dice. Uh-huh. Puede ser, ¿no? Puede ser. ¿Alguna idea, tal vez? MPD. What is the idea? MPD. It is a political party. It disappeared completely. ¿Alguien que le gusta la política? Carla Vitelli. Movimiento, movimiento Político Democrático. Dígame el nombre. Escudero. Escudero, qué bien. Usted creo que le gusta la política, ¿no es cierto? Más o menos. Bien, más bien. O menos le entiendo a la política. Perfecto, me parece. Ok, joven escudero, correctamente contestado. Para que no se olvide, le digo esto. Mire, no MPD. Póngale MPT. MPT. Nosotros creamos un nuevo partido. No mentir. So you say MPT manner. M manner. Manner. Para que no se olvide le pongo. P play. Time. Por favor, no se olvide. Manner. Place. Time. Y los adverbios en una oración en inglés. Siempre debe estar así. Sujeto. Class. Ya le pongo ahí. Adverb o manner en class. Adverb o place, P. And class. This is the structure of a sentence. Póngale por favor ahí. Si está en su cuaderno, como está en su cuaderno, le puede poner ahí una nube gigante. Y ahí está. Subject, verb, adverb manner, adverb place, adverb time. That is the structure, ¿no? Cópielo por favor. Ahí está. Esa es la estructura de las palabras en una oración. Sujeto, subject, el verbo, verb, present, past, future, present, perfect, past, perfect, etc. Adverb manner, adverb place, adverb time. MPT, ¿no? MPT. Ok, joven Mateo Escudero. Vamos con quién me quedé. Adamaris López. Adamaris. Disculpe, antes que pase una pregunta. Entonces, usted decía que el verbo to be va antes del adverbio, pero hay un ejemplo donde va el have está antes del adverbio. ¿Y por qué ahí también está antes? ¿En dónde? A ver, ayúdeme. ¿Dónde? ¿En qué parte? Bájelo un poquito más. A ver, permítame bajarle. Ahí. Ahí está, we have y I be. Ah, ya, aquí, claro, sí está bien. Aquí abajo me dice, I have already seen. Sí. ¿Aquí? Sí, o we have. Cualquiera de los. A ver, aquí, en este me dice usted. Sí. Ah, ya. En este caso, ya, usted tiene aquí, we have already seen. Pero, seen, ¿no? ¿Dónde está el to be aquí? No hay el verbo to be. ¿Sí le ve? No es el verbo to be. Aquí sí, tiene usted. A ver, dígame. Entonces, ¿el have qué es? Ah, ya. Sí. Este have es la contracción del verbo, usted lo dijo. Es la contracción de I have. Usted tiene aquí I have. Es la contracción de have, ¿no? I have already seen. Already. ¿Y por qué está antes del adverbio? Este de aquí, el adverbio. Ya. Verá,
hacemos un paréntesis, permítanme. Aquí, aquí, ¿ya? In present perfect, ¿no? In present perfect. Present perfect. Tenemos el adverbio already. Already. Ya. Vale. Ahí está. In present perfect, you have already, este adverbio que significa ya, y siempre va antes del verbo. ¿Sí? Eso es regla. Específicamente present perfect, ¿no? Entonces usted dice aquí, yo ya he visto esta película. I have already seen. Es fijo esto, ¿no? En present perfect, when you use already, la posición de already siempre estará antes del verbo. Pero eso es present perfect. Y es caso particular. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ok, gracias, dice. Ok. Y para completar la idea, aquí tiene otro que es yet. ¿Sí? Específicamente present perfect. Cuando usted tiene yet, este en cambio va al final. Y solo al final, ¿no? Entonces usted dice, por ejemplo, I have. Yeah, I haven't, porque son negativas, ¿no? O preguntas. I haven't seen it. ¿Qué está diciendo? Todavía no la he visto. I haven't seen it yet. En cambio, este yet va al final. En preguntas o en negativas. ¿Ok? Esto aprendieron. No te ves en primero el bachillerato, ¿no? ¿Sí? En segundo vieron el presente perfecto, ¿no? En tercero, en segundo vieron el past perfect, ¿no? En primera unidad. Ok. Entonces, la siguiente que me pregunto, específicamente present perfect. Esto solo es present perfect. Ok, le decía, subject, verb, other manner, other place, other time. Esa es la estructura en una oración. Con estos adverbios. ¿En dónde nos quedamos? No puedo. Ah, ya. Me ayuda, por favor, a Damaris López, ya me ayudó. Se me acabó el tiempo. Ariel. A Damaris. ¿Ya participó? No. A ver, siga a Damaris. Nos quedamos aquí. Final position. Adverbs of manner. Final position. Adverbs of manner. She always speaks very quickly. She can dance. Salsa, Marvel. Ok, sí. You say she always speaks very quickly. A verlo de manera, ¿no? Lo que le decía. Terminen en L-Y. She can dance salsa marvelously. L-Y, ¿no? Siga, por favor. Albita. ¿Llegó Albita? No creo. No, ¿no? Steven. Other place. Siga. They met. No está. They made by chance in England. I haven't seen it anywhere. Dice, adverse of time, it rained quite heavily yesterday, ¿no? And they will be here soon. Adverbios de tiempo. Y por acá me dice una preguntita extra. Just. Correcto. Esto sucede solo en present perfect. La niña que me estaba indicando ahí. Just. Solo en present perfect. Por eso le ponemos aquí en este círculo celeste, ¿no? Listo. Ubique, join my quiz, rapidito, join my quiz. Ah, escudero ha sido. Gracias, Mateo. Y la clave es, copia la clave, el código, perdón. El código es, se me perdió el código. Ah, ya. 25-19-40. 25-19-40. 25, 19, 40. Repito, 25, 19, 40. Así que de pronto, ¿qué pasó? Ya, ahí está. En el chat le envío. 25, 19, 40. ¿Listos? Empezamos. A ver quién está allá. Todavía no ingresa, ¿no? Ya empezó, no todavía, me da razón, señorita, Michelle, ¿ya está? ¿Ya inició, no todavía? Todavía no, Michelle, no se registró. Sí,
porque todavía no les tengo acá. Pondrá su nombre, por favor, porque si me pone Daya.x, no sé qué es eso. ¿Listo? Todavía no tengo participantes. ¿Me confirma, Dayana? ¿Ya ingresó? Sí, dice. ¿Ya está trabajando o no todavía? No todavía. Sí, porque tengo que darle el paso acá y ya mismo les doy el paso. Pero no tengo registrado todavía acá. Estoy actualizando la página para que usted pueda trabajar, ¿no? Y listos, empezamos. Ahí va.